Estamos aquí en el barranco de la herradura, cerquita de la, de la garganta del diablo. Y estoy con Mariana Otero, México, México-Madrid, Madrid, hoy en Fuerteventura. Y estamos aquí disfrutando del paisaje, de la Fuerteventura auténtica, ¿eh? de la Fuerteventura profunda. Y yo la voy a saludar. Mariana, muchas gracias, buenos días, agradecerte profundamente que hayas venido y hayas... Hayas accedido a venir a nosotros aquí en este barranco con el calzado que no es el adecuado, ni el tuyo ni el mío, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No, muchísimas gracias a ti por invitarme, por hacer todo esto realmente, y yo estoy aquí encantada sí, Vamos. Sí, sí. Bueno, conocía antes porque vienes de Madrid, me contabas, aunque eres de México, llevas muchos años en Madrid y luego has venido aquí por por, por de vacaciones a conocer la isla de Fuerteventura y Canarias, si puede ser. Eh, ¿Qué te ha parecido esto al llegar aquí a, a Fuerteventura, a la isla esta? Claro, llevas pocos días, pero lo que has podido visitar, el tema de los paisajes, todo lo que ves aquí, la gastronomía, ¿cómo lo ves? Hombre, a mí me encanta, es todo súper bonito, la verdad es que tiene unas playas preciosas y también mmm, todo lo que son las montañas y los caminos de tierra, el desierto, las dunas, es todo maravilloso y la comida es riquísima. Sí, sí. Todo excelente, sí, sí. Por lo que me decía Mariana eh, cuando veníamos en el, en el vehículo, allá en la península o en el Suramérica le llaman el carro, en algunos sitios, otros no. Bueno, el coche, eh, para no casarte. Estuviste ayer pues en varios sitios, estaba el día anteriores, por jandía y demás, pero ayer estuviste pues, en sitios también encantadores que casi se les hace la noche y se pierde por el camino, ¿no? sí sí estuvimos por el Tindaya y por el Barranco de los Enamorados y al final fuimos a Calderón Hondo y nos estaba ya cayendo la noche y casi nos vamos, casi nos perdemos ahí en medio del volcán, pero lo logramos, estamos aquí vivos. Bueno, lo del tema ya dentro de poco podemos decir que ya titulada soprano o cómo se llama el título cuando termine? Eh, título de cantante, sí, 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 sí de músico con interpretación en canto. Vale. Y vienes de, o sea, naciste, tu tierra es, te viniste a Madrid, de México, México capital, ¿no? Cuenta un poquito tu vida, un poquito lo que puedas contar, claro. Lo que quieras tú. Sí, sí, yo soy nacida en México, en la Ciudad de México, y luego hace, bueno, empecé a cantar a los ocho años en un coro. Eh, ahí tuve varias oportunidades, hicimos varias giras por el país, cantamos en varios sitios importantes como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad, eh, hicimos también una gira a Cuba, otra a Barcelona y la verdad es que hemos tenido, bueno, tuvimos en ese entonces eh, un montón de oportunidades para cantar, desarrollarse uno como músico. Luego empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música por parte de la UNAM en México. Y ya hace seis años eh, me fui a Madrid a estudiar en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y bueno, ahí estoy intentando titularme. Ya, ya, ya. <laughs> bueno, siempre te ha gustado, tu familia te lo inculcó, viene de familia el tema de, de, de soprano, o, o cómo, cómo es eso, o tú has querido siempre desde pequeñita. Eh, no, yo empecé queriendo ser violinista porque de pronto decidí que quería tocar el violín, o sea, me entró por ahí. Y al entrar a este coro que tenía ahí eh, clases de instrumento, nos dijeron que al ser yo una alumna nueva no podía tomar la clase. Pero empecé a cantar en el coro y me gustó mucho más que el instrumento y al final me quedé ahí. Cuando ya sé, cuando me enteré realmente que eso era una carrera, que se podía estudiar, se podía trabajar de eso, pues ya me quedé ahí. ¿Sabes? Estoy yo completamente enamorada de la carrera desde los ocho años. Y tú para, comenzando ahora todo este tema tanto en México como aquí en Madrid me imagino que hayas participado en solitario o como con grupos o como, cuántos discos tienes ya bueno con grupos me imagino eh, publicados y demás y si la gente te quiere pues conocer y escuchar dónde pueden ir a qué página si tienes alguna página o tienes algo eh, bueno yo producciones discográficas eh, participé en cinco estando en México con el coro y en Madrid, eh, pues canté eso en coro y eh, como solista he cantado en el Auditorio Nacional, en la Fundación Juan March y en el Ateneo de Madrid, por decir algunos sitios realmente. Y bueno, a mí se me puede encontrar en mi canal de YouTube también, que es donde tengo ahí subidos algunos, algunos vídeos cantando de los exámenes que he tenido en la escuela. Yeah, yeah. Bueno, ¿y qué le recomendarías a toda esta gente que es un poco vergonzoso o vergonzosa y no quieren? ¿Qué le dirías tú si están empezando ahora o el primer año de canto y demás y que le encantan todas estas cosas que tienen que hacer para que no pierdan el miedo y demás? Aconsejale un poquito, aunque tú eres bastante joven todavía <laughs> también, ¿no? Sí, sí, yo soy muy joven y también muy vergonzosa, así que no sé si soy la mejor persona para dar el, el consejo, pero vamos, que no te dejes intimidar por nada. O sea, si es realmente algo que te gusta y algo que quieres hacer, el amor al arte lo puede todo. Entonces, sigue, sigue por ahí y al final va a haber algún camino y se va a abrir todo. Bueno, dentro de... De, de la música de ópera y demás, de, o tenor, o como se llame, eh, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Mundial o nacional, o como quieras decir? Eh, yo estoy súper, súper, súper enamorada ahora mismo de la voz de un tenor mexicano, que es Javier Camarena. Me parece mm, el mejor tenor ahora mismo. Y hablando de mujeres, está la soprano eh, Liceto Oropesa que es maravillosa. Yo, si en algún momento puedo llegar a ser como ella o mínimamente como ella, yo ya, o sea, puedo, puedo estar tranquila para siempre. Sí sí. sí, sí. Bueno, ¿y te ha resultado muy pesado? ¿Ha llegado un momento que digo, voy a tirar la toalla o estás muy animada? Hombre, sí hay, hay momentos de la vida en los que sí es un poco cansado, sobre todo porque hay muchos ensayos. Eh, o, pff, de pronto te cierran muchas puertas o en las audiciones no, no consigues lo que quieres y te dicen muchas veces que no. Entonces, sí que en algún momento me he sentido como, oh, pues lo voy a dejar, voy a dedicarme a otra cosa, pero al final es que estoy muy enamorada de esto y no, no podría, no me veo haciendo nada más. Entonces, pues Bien. a seguir. ¿Y has participado, por ejemplo, bueno, igual voy a decir un disparate, pero me imagino como en solitario, demás, en algún restaurante, bueno, en alguna boda, algún evento importante aquí, en, tanto en México como en España, o, o lo que sea, para uno buscarse la vida tampoco, igual no te hace falta económicamente, claro. No, sí, 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 o sea, tú como cantante realmente haces de todo, yo he cantado bautizos, comuniones, bodas, he eh, amenizado cenas, eh, estuve trabajando en un restaurante en Madrid un par de meses también que era ahí servían el, la cena y de vez en cuando cantaba algún cantante y tal y pues eso entre conciertos, algún bolo por aquí, otro por allá se hace se hace de todo realmente y entre más cantes mejor porque te vas haciendo de unas tablas y de una experiencia que no puedes conseguir solo estudiando. ¿Te quedarías en México o en España? ¿Con quién te quedarías ahora, ahora mismo, en la actualidad del 2020? Esa es una pregunta muy difícil. Pero no, yo escoger no podría. Realmente para quedarme sería en el sitio en el que pudiera tener un, donde me ofrecieran ahora mismo un trabajo que yo viera que, o sea, para cantar, para estar bien que no me maten de hambre y eso, pero donde sea que me lo ofrezcan yo ahí me voy, que realmente es algo que tiene también la carrera, que somos un poco nómadas, es difícil mantener una, una estabilidad, sobre todo si quieres ser eh, solista, pues te van a llamar de si tienes suerte de todas partes del mundo, entonces pues tienes que viajar constantemente, así que eso de estar en un sitio estable es un poco complicado, pero la verdad es que uno tiene que buscarse la vida en el mundo del arte, como es Bellas Artes, como es el tema del canto y muchas cosas más, que algunas veces tiene que haber un toque de suerte o que tú estés actuando en algún evento lo que sea y des el campanazo porque una persona se fije en ti y dice, oye, ven para acá, que te voy a, vas a publicar pues, lo que sea de canciones o te voy a llevar a tal sitio o a cualquier país. Eh, ¿A ti te gustaría o tienes... Claro, tiene sueños, me imagino que muchos, pero ¿dónde te gustaría a ti cantar? ¿En qué sitio, qué nación? ¿En México, aquí en España, o en algún lado, ¿Qué el lugar que te gustaría? Bueno, pues me gustaría ir a actuar a cuando termine o ahora, porque ya tú cantas muy bien, ¿no? <laughs> bueno, eh, a mí realmente, así como, eh, mi super sueño es cantar en la escala, en Milán, sí, o en el Met de ópera, en Nueva York. Ya Yo, si llego ahí, bueno. Yo creo que todos los cantantes realmente, si llegan ahí, ya es como el punto máximo de su carrera y ya después de ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Ya te puedes morir feliz después de cantar en esos sitios. Hay mucha eh, más afición aquí, o la gente hay más, chicos y chicas en España en este caso, o en México donde tú has estado, donde más lo ves que están interesados por estudiar y, y echar un lance, como yo digo, hacerse artista a 100% bueno realmente yo creo que eso es igual en todos sitios también hay que ver la densidad de la población en méxico es mucho mayor que la que hay aquí pero y también tiene que ver con, pues, con la cantidad también de cantantes o de músicos que he conocido como por ejemplo en la escuela en madrid eh, cada año aceptan 30 personas más o menos eh, pero en méxico cuando entré el cupo máximo de cantantes eran nueve o diez, entonces la competencia es mucho mayor y puede parecer que hay mucha más gente interesada en estudiarlo, pero tal vez es solo que el cupo de la escuela no, no permite o que hace que la diferencia se vea más grande. Pero yo creo que en todos sitios es, está el mismo interés y el arte está en la sangre de todos realmente. Bueno, profesor o profesora de México o de España, ¿cuáles son los más duros? Porque te atacan más y las notas alguna vez y te las ponen alta o baja. También estará por el comportamiento, si ven desidia sí o ven interés, ¿no? Sí, bueno, en el arte también está esto que es un poco eh, como polémico: que muchos profesores creen que la forma en la que tú puedes aprender más rápido o en la que te motivan más es atacándote o siendo muy rudos o groseros, entonces es un poco difícil, hay de todo realmente, o sea, los hay eh, entre los que les caes bien, los que les caes mal, los que te enseñan así como muy rudo y los que son súper comprensivos y tal. Yo no me inclino por ninguna de las escuelas mientras me mientras conecte con el profesor, a mí me da igual cómo me enseñe, pero... Pero hay que, en el, sobre todo en el canto, es muy importante entenderte con tu profesor, porque como no puedes ver tu instrumento, eh, nos manejamos mucho por imágenes o por sensaciones y si no entiendes lo que te quiere decir tu profesor, entonces no hay forma en la que tú puedas llegar a interiorizar eso que te está queriendo decir y que otra persona te lo puede decir de otra forma o con otras maneras y al final lo vas a entender aunque sea lo mismo que te esté diciendo a quien no le entendiste. Entonces es, no sé, es complicado. Mariana Otero. De México a la península, en este caso Madrid, Madrid-Fuerteventura, está pasando aquí unos días de vacaciones y nos encontramos, pues, como decía al principio, en la garganta del diablo, en el barranco de la herradura, como querramos llamarle, y la verdad que este, esto es paradisiaco, como yo digo tiene su historia también, pero ahora no voy a contar la historia, porque se van al Google, se van a lo que sea y lo encuentran un poquito. Pero bueno, yo en vez de llevarla al barranco de los Encantados, los enamorados como fue ahí ayer, pues a cofete o a Punta de Jandía, a Corralejo, a ver las dunas de la Playa de la Barca, por Sotavento, pues le ha querido traer también aquí, porque esto es un lugar hermoso también, y yo creo que a ella le ha parecido bien. No es porque tenga que decir si le gusta o no le gusta, eh, pero y no está obligada tampoco, y dar que dé su opinión, ¿no? Mariana. Sí, sí, no, no, yo no estoy obligada a nada, ah, bueno. eso eso, eso para empezar, ahí, claro, sí, sí, <laughs> pero sí, es que es un sitio hermoso, realmente todas las formaciones que hay en las rocas y toda la historia que tiene la isla entera, es, es maravilloso. Sí, sí, bueno, sí. pues yo le voy a dar las gracias a Rafael Domínguez Bolívar, que está aquí a las cámaras, porque él está abajo como un metro de distancia en un muro que tenemos, tenemos aquí con todas estas rocas sedimentaria como querramos llamarle, volcánica y demás, y de granito algunas veces también, porque este barranco tiene de todas estas cosas, ¿no? Eh, esto pertenece al municipio de, de Puerto del Rosario y yo le voy a pedir pues, a Mariana para despedirnos, eh, antes de despedirnos, vamos a despedir con, con, la, con un poquito de, de que ella mire a la cámara, a su cámara, que ella sabe cuál es y a para la gente que lo está viendo porque como esto va a estar luego también en las redes sociales pues lo van a ver su gente a lo mejor en México aquí en España y en todos los sitios no y yo le deseo desde aquí desde el barranco de la Herradura, cerquita a la garganta del Diablo mucha salud pero también mucha suerte en su carrera que la termine pronto y pronto podamos ir a verlo pues a un palacio grande a, un, a lo que sea un auditorio o lo que fuera y, y escuchemos su nombre pues por todo el mundo no así que Mirando a esa cámara lo que quieres decir y qué te ha parecido la entrevista, si bien o mal, claro no nos conocemos de nada, pero Mariana, yo esto es lo que sea, yo no soy periodista profesional, soy un aficionado, pero es lo que hay. No, hombre, ha estado súper bien. La verdad es que me han hecho sentir muy cómoda, muy en confianza y en familia, aunque nos hayamos conocido hace pocos minutos. Pero ha estado todo súper bien, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí y de estar aquí contigo y pues nada, ojalá que se cumpla todo lo que me has deseado. Yo, yo, yo lo deseo que sí. Y como yo digo siempre, antes que nos cante algo, lo que ella Yo no hemos hablado de eso, ella lo que le salga del corazón va a hablar. Como digo yo siempre, viva en nuestros pueblos, viva nuestra gente y en nuestra memoria, pasado y presente. Aquí con Mariana Otero para finalizar a las cámaras Rafael Domínguez Bolívar, el que les habló Rafael Pérez Tamariche, lo que quiera Mariana para finalizar, un gran saludo y hasta otro momento. Terminamos a capela lo que ella quiera para todos los que nos están viendo en este vídeo. Y a través de Mírame Televisión, escuchan en Onda Fuerteventura y en las redes sociales. Bueno, eh, no sé, algo un poquito más popular ya que hemos empezado Correcto. con, pues venga. Eh... Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Me dicen que cantará mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo. Le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron.